¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escucha, no? Ahí estamos. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Gabo, gracias por el like. Alan, gracias por el like. Gabo, gracias por compartir. Jatín, gracias por el like. Y Alan, gracias por compartir. Buenas noches a todos. Se da un primerazo. Mario Papelito, sí, claro, pues. Paper Marito. ¿Cuánto ganan? La cámara. Ahí está Johnny. No más. ¿Cómo está Johnny? Solo Green, ¿cómo está, bro? ¿Qué onda, Jatín? A Team Valga envió 100 estrellitas del terror. Saludos, Green, ¿cómo estás, bro? Muchas gracias, Jatín, por la estrellita. ¿Todo bien, Jatín? ¿Todo bien? Continuando la historia del Paper Mario, un juegazo. Canis, gracias por el like. ¿Cómo te digo? Ya, vale. Vamos a empezar, ¿eh? Y estamos aquí en el archivo 4. Llevamos 7 horitas de juego. Bueno, tenemos que rescatar 3, 4, 5, 6, 7 estrellas. Llevamos 2 recién. Nos queda un largo camino por recorrer. Ah, ya me acuerdo. La última vez que llevamos acá. Vale. Están todos full, perfecto. Quedamos entrar a la mansión. A ver qué misterio no hay acá. Miren, tienes cara de niño sin barba. Claro, pues este chiquito. Ay, what? Un pasadizo secreto. Ah, what? Cerró. Ok. Ya, primero vamos a investigar las habitaciones que hay. ¿Eso qué fue, no? ¡Oh, ah, mira! Mario clásico. Épico. Momento épico. Aquí hay un hoyo, el piso lo puede romper la bomba. No. No. Vale, ahí no puedo entrar, solo no puedo subir. Efectivillo. Fantasmita, ¿tú eres enemigo o amigo? ¿Amigo o enemigo? Yo estoy de aburrido. Burret, ok. ¿Aburrido? Ya sé que Lady Wu ordenó a mí para que me sea aquí. ¿Pero por cuánto tiempo? Oh. Me quité. ¿Es larga la historia de este juego? Sí. Es un fonógrafo. Esto podría ser si estuviera algo. Ok, necesitamos buscar una pista de audio para tocar ahí. Seguro eso. No puedo entrar ahí. Hay muchos fantasmitas en esta mansión, ¿eh? Ay, oh. ¿Qué fue, oh? Espérame, voy a avisar a la gente. No me olvidé de avisar, oh. Por cierto, estoy en directo. Vale.
Vale. Si tú crees este disco, tú designas quién lo tiene, ok. Bray, gracias por el like. Uy, Bray, hace mucho tiempo que no te veía por acá. ¿Cómo te vas, Servitos? Se enojará mucho si nosotros permitimos que esto sea muy fácil. Síganme, chicos. A ver, ok, ¿cómo practicamos, tío? Hola, ¿cómo estás, Bray? Solitos. Oye, ¿quién la tiene? Ah, la bestia no miré, oh. XD. No tenía otro, ¿eh? Jeje, equivocado. Esto es mucho más divertido. Vamos, po. Ok. Ok, ok, ya le voy a poner atención, vamos a poner atención, ¿eh? ¿La tiene ese fantasmita? No, oh. Caja, ahí sí. No, todo se vino. Toma esto. A ver, ¿lo dan al disco al tiro? Ok, perfecto. Muy bien, ¿cómo está Green? Todo bien, todo bien. El fin de semana vamos a tener un tornito de Mario Maker este break. Si quieres pasar también. Va a estar chidísimo. Y todo bien, todo bien. Uy, ¿esto qué, oh? ¿Tú quieres ir al tercer piso? Bien. Yo estoy... Yo tengo miedo. Ok, dice que tengo que subir por la escalera para llegar al tercer piso. ¿Qué tal, Sacha? Gracias por el like. Vale, supongo que algo va a pasar cuando toque esto, ¿no? Bray, gracias por compartir. Vamos a la cinta. Ah, era para yo por el cofre. Yo pensaba que iba a pasar algo. Ok, tú tienes el peso. Ok. Oh, no. Ley de me dio un trabajo de proteger el tesoro y ahora me va a castigar. Uf. Vale, vale, el peso obviamente va a ser para el candelabro de abajo. Corre por el cofre, sí, ¿o? Ya está tocando hasta el infinito más allá. Vale. Usamos el peso. Perfecto, se mantiene abajo. Ay, ¿qué pasó?
Un cofre sospechoso. Ay, ya esta mansión embrujada. Son retrol. Una habitación ahí, pero patrón no hay nada, ¿cierto? ¿El reloj? No, no. No hay nada, sospechoso. ¿Para qué será la caja, no? ¿What? ¿Otra de estos hoyitos? Ok, ¿otro jueguito de esto? Mario, bienvenido. 64 de estas botas. Adivina. Tienes que adivinar que la tiene, ok. Ok, aquí lo mismo antes. Se enojará mucho si él no se adivina. Ay. Tú. Estilino, y casi pierdo. Tú tienes super botas. Aumenta el poder de ataque de Mario cuando salta. Y ahora permite hacer spin jump cruzando la mientras estamos en el aire. Perfecto. Oh. Ahora la van a castigar, ¿no? Yo empecé a sacar la lengua cuando se van. ¿Y ese tipo? Aquí hay un panel en el piso escondido cerca de aquí. Una pieza estelar está en el piso abajo. Ok, pues nada, mira que nos dice que hay algo. Ah, pero es una habitación completa. Hay una tienda también. ¿Y la pieza estelar o no la vi ni un lado? Sí, hay una pieza estelar oculta acá abajo, pero no, no veo nada. ¿No? ¿No? ¿Así ya no se me hace más? Nada. No, no sé dónde puede estar la cosa. No. ¿Inspeccionar esta cosa? No, no se puede interactuar con nada. Ya bueno, nomás. No importa. ¿Y estas cosas no se rompen? ¡Ah! Si se rompe, no. Un super hongo. El super hongo me restaura 10. Pero esta. Ah, mira, puedo romper las cajas. Hay una caja acá, ¿no? Una última miradita. La pieza estaba en la habitación de arriba, pero en otro panel oculto que no es de madera. Oh. Vale, no es acá entonces. Ok. Bueno, en realidad no me importa mucho las piezas estelares. Simplemente era para ver si la encontraba, pero pues, si no, no importa. Estaba acá, ¿o no? ¿No? Juguito. Uy, está cerrado. No me he fijado. Ya, sigamos nomás, sigamos. Ay, cerré. Se vuelven a construir estas cosas. No, estas cosas no tienen nada.
sigamos. Y vamos a ver qué. Bueno, vamos a tener que revisar las habitaciones, ¿no? Una manzana. Dos manzanas. ¿Qué es la manzanita? Recupera 5 de salud. Sáquese. Aquí hay otro cosito para romper. Nada, ya abajo. ¿Tú lo ves, no? Me equivoqué. Franco Castillo, gracias por el... Un portarretrato de Hugo. Ok. ¿Qué lugar es este? Ah, mira, había algo acá. Yo tendría que caer justo en eso. Bombete. Gerald, ¿qué se fue con dos solitos? ¿Mario Fome? Habrá que más tarde, no, el día no, Franco. Solamente un directo. No. Ese vale marco vacío ahorita, sí. Al de arriba, el segundo piso. ¿Y el video de mi nivel? ¿Para cuándo, pues? Tesoro. Pura falla, tesoro. Ese es mi ídolo. No, aquí no hay nada que romper, solo. Tesoro, mi nivel. O sea, ahora el video. Se lo pasó JC, dice. Acá, ¿o no? Perfecto. Sí, usted se siente mejor. Ok. Volví al cuarto. El cuarto después de tanto. ¿Tú crees el tercer piso, cierto? Salta. Hace el dibujo. Y take care del... Ok. Oh. Tío, la... Hago por mí, ok. Una habitación. ¿Sospechas? ¿Hay más habitaciones? Hay dos. Hay dos habitaciones. Wow. ¿Qué es esto? Tú finalmente has llegado. Tú tomaste tu tiempo. Yo estaba probando para ver si tu... Si tu reputación es como... ¿De verdad? ¿Cómo estuvieron las pruebas? Mi nombre es Bob. Yo estoy contenta de finalmente conocerte. I am Butler. Del Butler. Lol. Yo soy Lady Bow. Va a servirle, ok. La razón que yo... que pedí que viniera es que necesito un favor. Dale... Butler, dale a él el rondo. ¿Qué es eso? Por supuesto, mi lady. Mario, ¿tú conoces el área cercana aquí? Custer Gulch. Unas colinas se suman en la cima del Gulch. Llega a ese sitio, está el castillo de Tuba Bluba. Él es un monstruo. Y él come. Y él nos come. Fantasma. Los búhos son la comida favorita. Muchos amigos han sido devorados. Nosotros hemos tratado de atacar al...
al malvado para salvar a nuestros amigos. Pero tú, Oluga, es demasiado fuerte para nosotros. Ok. Él parece que es invencible. Esto es porque él sabe cómo. Esto es porque él sabe que cómo es invencible tu aula. Acá hay esperanza, sin embargo. Si el rumor es en verdad, el tu aula tiene un secreto que él cercanamente guarda. Y el secreto es probablemente algo que se relacione con su punto débil. Así que Mario, si tú quieres encontrar el secreto y derrotarlo, ¿tú lo harás? Por supuesto. Nosotros le daremos una recompensa por hacer este servicio. Si tú derrotas a tu Abluba, yo te permitiré tener esto. Uy, está la estrella, ¿no? Mario, discúlpame. Pues disculpa por haberte metido en tal situación. Mi nombre es Scholar. Yo escapé del castillo de Tugaluga, pero yo estaba en un estado demasiado débil. Y como resultado, no pude volver al cielo. Ok, intenté llegar al cielo, pero terminó partido en el bosque. Mientras estaba. Ok, y fue capturado por los búhos. Ok, y ahora está acá. Yo no sé qué decir. ¿Qué tú crees, Mario? No es un maltrato, ¿no? Tú podrías tener que luchar con tu baluba para salvar sus tres espíritus de cualquier forma, ¿cierto? De este modo, tú no cierras a los bus también. Ok, entiendo. ¿Tú en el castillo de tu balúa? ¿Qué es esa pregunta? Si yo simplemente no puedo permitir a usted ponerle en tal peligro. Todavía. Dice como still your tongue, algo de tu lengua. Te da tu lengua. Yo estaba sufriendo mucho por tu abluga. Yo deseo castigarlo con mis propios. Con mis propios ojos. Ok. Mario me necesitará. Aquí, no hay otro modo para que él pueda alcanzar el castillo sin mis poderes. Yo te acompañaré, mi lady. Ok. Tú para esto. Es parte sin sentido. Yo no soy un niño. Yo estaré bien por mí misma. Tú espera aquí a mi regreso. Lady. Ok. Esto es todo, Mario. Me uniré hasta que. Ok, se va a unir a nuestro equipo hasta que derrotemos a tu abuelo. ¿Te gusta o no? Me dice. Ok, me hago más transparente y los niños no me ven. Mientras está en batalla, ella puede afobetear a los enemigos. Pues Mac ataca. Perfecto. Ahora sí los leo, sorry, fue mucho texto. José Chagual, gracias por el like y la compartida. John Frenny, gracias por el like. Y Miguel Arriola, gracias por el like. El Paper Mario era mi juego favorito por ser mi voluntad en la aventura. Este, es buen juego, es entretenido. Creo que es un momento ya. Ya pasa lo que anda Sean. Se ve. Ya. Uy, ¿what? ¿Tiene dos habitaciones?
Ah, sí, mira, tiene dos habitaciones. Aquí te ve. Solamente creo una cosita que me quedó duda y nos vamos. Ah, mira, está el cristal, ¿ah? El cristal muy cercano, era ese, ¿no? Vale. Vamos a guardar, ¿no? Por si acaso. Sí, complete. Ne. Vamos a abrir esto, ok. Así que Mario, nos robamos un camino. ¿Te estás asustado? Oh, me pegó antes, ¿no? Riquísimo. Pulsa a la izquierda repetidamente. What? No entendía, da que ver. Pulsa a la izquierda repetidamente. No, loco, no, no, no puedo. Uy, ¿qué están haciendo? Ahora derrotea, menos mal. Ay, no entiendo. ¡Siete, oh! ¿What? Chaval, what, chaval. Pega harto, pero no sé mantener el izquierdo. No, 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 dice que en realidad dice pega harto, pues, pero coste con este, como que no lo pesca bien. No sé, tal vez si fuera la cruz no hubiera problema, pero como es análogo. Ay, no. Ah, yo. Rogelio, gracias por la... Ah, yo. Todos van a cargar, en serio.
Por ejemplo, esa la puedo farmear. Uy, yo. Qué miedo tuve. ¿Qué pasó? Mamá, ¿cómo monía? Ok. Oye, pero el momento que me pegó 7, sentí el verdadero terror. Te voy a decirlo. ¿Qué es esto? Está cerrado. Ok. ¿Qué es esto? Oh, Ladybug. Esta es una sorpresa, ¿verdad? Tú sabes, tío. ¿Tú realmente viniste aquí? Es peligroso. Tú, Aulo, podría venir aquí en cualquier momento. Yo lo sé. Yo quiero venir a enseñarle la lección a tu Aulo. ¿Cuándo fue la última vez que él estuvo aquí? Fue solamente ayer, Lady. Esto fue horrible. Esta vez... él se comió a Herbert. Oh... esto fue... no sé qué es. Pobre Herbert. Él era tan oscuro y depresivo. Qué terrorífico. Oh no, Herbert. Oh, tu abluva. Él debe ser detenido. Escuchen todos. No tengan miedo. Nosotros vamos en camino para derrotar a tu abluva. De una vez por todas. Este monstruo... la última vez que no comió algo así. Oh, Lady. Tu valentía es inspiradora. Pero tú sabes que él es llamado el invencible, tu abluva. Por favor, sé cuidadosa, ¿ok? Melissa, gracias por el like. Luis Márquez, gracias por el like. Jorge, gracias por el like. A la bestia. El buen capitanazo envió 1000 chillidos. Vengo con el host y estas estrellas son parte de Melissa que pidió que te las mandara aunque eran para otra persona. Abracitos maravillosos, Mitch. Muchas gracias, el buen capitanazo por la estrellita. Wow, una gran colación se mandó. Alberto Martínez, gracias por la admisión, host, entonces, por lo que entiendo. Alvester Gaming, muchas gracias por el host, Alvester. Miralda, gracias por el like. Te vengo a dejar mis pollitos. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo le fue? Me metí a decir un brazo más para los dos. ¿Cómo? Oli, Miralda, ¿cómo te va? Claro, tenía que venir a dejar este día aquí también. Thank you. ¿Y por qué andas tan caritativo, Capi? ¿Qué se puede compartir, Melda? ¿Por qué tan...? Te he visto un montón de canales... ¿Donar? Tía, o sea... ¿Qué fue? ¿Te ganaste la lotería o qué? ¿Sí hice las partidas de Mon? María Paz, gracias por el like. Me hago con el post. No, que vamos a guardar. No. Ya no vamos a saltar texto, ya. Uy, por fin un corazoncito, eso sí lo quería. Gracias, María, por compartir. Ricardo Chá, gracias por el like. No. Pues, ¿qué te importa? Pues, siempre sea así, después será para otro mes. ¿Un mes se me va a apoyar? No lo sé, Rick. Pero. Pues nada, no te vayas a sacar pobre nomás. Hoy, como la niña, chico, el sótano. No.
A ver, aquí no, aquí listen acá. No, venganza, nunca se come de otro fantasma, nunca. Especialmente no. ¿Qué pasó? Alberto, gracias por compartir. ¡Oh no! ¡Tú, Blue, está viniendo! ¡Todos escóndanse! Lady Boo, tú tienes que ocultar a Mario. Tú cámbiate conmigo. ¡Mario! Nosotros tenemos que ocultarnos. Usa mi poder inmediatamente. Presiona hacia abajo. Ahí está tu boluda, ¿no? ¡Todos! Lady, él no te puede ver. Aquí no hay modo que tu boluda pueda ver... verte a ti. ¿Eh? Pero se ve delicioso. Necesito un snack. Ay, no. Un poco tangy. ¿Qué tangy? ¿Qué sabor será ese? Tangy, pero delicioso. Pero bueno, si comí si feo. Adiós por el compio. ¡Oh! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Oh, Stanley! ¡Oh, el horror de todo esto! Oh no, ¿por qué tú? ¿Por qué tú también? Ahí fue por Stanley. Green Escutador, ñom. F por Stanley. Ah, pero yo un telemijo, ¿no? ¿Vamos a cambiar el personaje? Ah, no, no, que eso. Quiero sacar algún vario. Aquí de. Gumbario, analízalo. Máximo HP, HP Defense Power 4 o 3 ya. Alguna vez se carga su poder antes de atacar. El ataque tomará 8 HP. ¡A la bestia! Su defensa para uno si tú usas una explosión para voltearlo. Si pasa que no has visto, tiene un spike arriba. Ok. Guay, ¿no? Creo que no le pego nada. Quide. No, me voy a ir de acá. Me voy a ir de acá. Runaway. F por Stanley. F es otra. Disidial. No me gustan estas cosas para... Pensé que era otra cosa, ¿no? Uy, sí, quiero saber cuántos HP tienen los Gumbita, a ver. Bien, ¿no? Stephanie, gracias por el like. No, Tattle. Hipergumba se llama. Este es un Hipergumba, los Goombas están locos. Son Goombas civilizados, viven en Gusty Gulch. HP 7, poder ataque 1. Él alguna vez se carga su poder antes de atacar. La carga tomará 8. ¿Alguna idea usar a Wood? Vas a convertir en meta para el toque. ¡Ay, oh! ¡Ay, cómo fallé eso! ¡Oh! ¡Oh, por 3! ¡Año! Cambiarte miembro. ¿Qué hace Tef por compartir? Green, ¿cómo está Tef? Vamos a ser invisible, ¿eh? Tú no has visto nada. Luego, con dos ataques de eso me mata, ¿no? Son y vienen 3.
Y de nuevo usar el... esta cosa para hacerlo invisible. El martillo de terremoto le hace efecto a los enemigos de roca verde. Buen dato, Bray. Parece que están enfermos. Están locos. Vamos a cambiar personaje. Saca algún vario. Porque quiero analizar. Quiero analizar al. A ese. Entonces un Piper para Goomba. Son Goombas con ala. Bla 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 bla. Mucho texto y. HP, ¿cuánto tiene? 7 igual. Perfecto. Ya lo derrotamos y sí. Sé que quiero aprender a usar la... a la búho. Porque pegarte igual. Creo que no. Creo que es que tiene que ser muy cortito con el análogo. Está incómodo. Oh, van a duplicar las puntas de experiencia, 12, ¿no? Con 12 aumento de nivel. Vámonos. HP 25. Una carta. No, 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 sí que no quiero echar contra ti, mucho bicho feo. Prefiero pasarlo. Es una pelea muy incómoda. ¿Para carry? No llegó, ¿no? Ay, con face stack, ¿no? Ahora sí la chuntó. Por cierto, está este... actualizar el overlay. Por si no se han fijado. Es que lo actualizo acá en el... punto guardado. Tiene algo feo. ¿Qué pasó, eh? Esto no es bueno. Nosotros lanzamos para el castillo cuando ellos nos capturaron. Nosotros podemos alrededor de... podemos pasar a través de esta criatura usando la habilidad de nuestro último miembro. Ok. Si nos hacemos invisible, entonces. Vale. Dale, vale, 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 vale. Quise.
¿Cuánto chip tiene estas cosas, no? Para el lobby, causa. Ay, yo me pega a 3, bicho. Ay, me faltó un toque. Se aumenta la defensa, ¿no? Eso, Tilín. No, sé que va a sacar a un vario y lo vamos a analizar. Este es un Kluwa. Los Kluwa son los guardianes principales del castillo Tubaluga. HP 8, poder de ataque 3. Ellos a menudo duermen en sus trabajos. Si tú caminas muy lentamente, ellos no despertarán. Ellos parecen grandes, pero si tú usas el comando de acción perfectamente, ellos no harán nada. Ok. Aquí dice: estás en 1 HP. Me gusta que salga el HP el enemigo. A pesar de que reciba un golpecito extra. Aquí de cabezazo. Quiero empezar el combate, pero con esta bombeta. ¿Se podrá? Hoy se me tomó 6 de daño. Ojito. Creo que las podía porque pegaba más Mario. Ay, yo. Ay, ese green cero bloqueo, ¿no? ¿Por qué se tiene? No, lo vamos a cuidar. Lo vamos a curar. Lo vamos a curar. Ya bloqueé. Serín se lo bloqueó, ¿no? Nena. Dos guardias, ¿no? Y no hay nada para curarse.
¿Dónde curación, no? Uy, aquí hay una mejora. Supongo que es para allá mismo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tú puedes mejorar uno de tus miembros del grupo? Ok, vamos a jugar a... Fantamita de una. Recupera. Si estoy buscando 5 corazoncitos, alguna cosita. Aumentó super rank. ¿Ya? ¿Qué es esto? Oh, tú eres Mario. Simpático lugar. Yo vengo al castillo con mis amigos a tratar de encontrar el punto débil de tu boluga. Manejamos para encontrar esto. A ver, hay algo importante oculto en la habitación de tu boluga en el piso de más arriba. Ok. Pero una vez que nosotros nos separamos de mis amigos, yo solo me oculté. Pero tú podrías ir primero, tú necesitas tener la Uppermost Floor. Luego mantente yendo hasta que tú encuentres su sala. Ok, tú quieres hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. O sea, que si encuentra tu boluga, corre. Te repito, no pelees con él. Él es invisible realmente. Hasta que tú encuentres su secreto, el punto débil, tú mejor solo corre y mantente alejado de él. ¿Lo tienes? No. Aquí hay corazoncito. O sea, hay que ver corazón en algún lado. Vale. Vale la pena ir para abajo. Pero... ¿por qué eso no...? Bueno, me faltó ver sala en todo caso. No le pegó la bomba, ¿o? Uy, no le pega la bomba, uy. La bomba es salvadora, ¿no? La bomba es Dios. Ay, me pegó, ¿no? Salió todo malo. No, voy a tener que explotar la bomba nomás. Era eso que me pegaron todo, precio. Upsi. Ya, vamos a seguir. Julián, gracias por el follow, bienvenido. Ya,
Ay, yo. Oh. Ay, bloqueado. Solito Green, ¿cómo estás, Julián? Bienvenido. ¿Qué se fue los 542 días este, por ahí? La reuneo. Michi Host. Muchas gracias a Michi por el host, pues bienvenido a todos. Ahí anda habiendo. Y las sombritas. La sombrecilla. No tengo. ¡Uno! Pensé que iba a pegar dos, por lo menos. ¡Ay, un! Ay, yo. ¿Qué fue, oh? Martillo cochino. Uy, me pegaron mucho. Rayos otra vez teñido y me voy. ¿Cómo? ¿Qué hablas, Julio? Saludito, bienvenido. Muchas gracias. De... No. A mi chico el host, pues vine a todos. Bien, me acabo de jugar con Alvester, Marekari y el Cap. Oh, dale, vale. Nosotros jugamos aquí los viernes porque era el este Julián. Usted nos quiere. Nos quiere asumir. Aquí era arreglazo, eso fue ayer, pues. Ok, tengo una llave. ¿La llave para qué la verá? No sé. Ah, mira el corazoncito. Vale. Vamos full, perfecto. Te falta sacar bien el golpe. Tú dices que lo... Ay, XD, me fui así nomás. No lo saqué perfecto. Pero igual pega poco, o sea, diría... Ando con martillo roto. Debería pegar por lo menos 4. Sara, gracias por compartir. ¿Por qué siento que están durmiendo y no veo a nadie? Ya estás, vale. Entonces no fue un sueño que alguien más ganó un premio. No. Y no lo ganó, y de hecho ya le pasé el premio de Big Blue. Uy, Miguel Chu, gracias por el like. Ah, aquí hay una llave, ¿no? Vale, toma la llave, tío. Julio, gracias por la... ¿Qué fue, Miguel Chu? ¿Primero que gané? No. Ayer hubo sorteo por el Día del Amor, pues. Julián, gracias por la... Son 3 horas. Entonces, tú dices que mi... sí, ¿ah? Sí, tenés razón, tío, joder. Espérate. ¿Para eso? ¿No me echaste? Pues avisé, pues. Avisé por el grupo. Y en el directo y todo. Peñal, no los pasaste por ningún lado, así que... ¡Ah, yo me pegó primero! No, Green, que es la misma. Mira, trío Green, no me... Dale, Bray, gracias por pasar. A ver cuándo tenemos de nuevo por acá. Cuídate. Estaba cansado, para eso. Ay, se me pegó. Son 4 horas. Uy, oh. Ay, espérate. Houston, tenemos un problema. Houston.
¿Cuánto cuesta este ataque, Florcita? Cuesta 6. Ya me va a aguantar todo ese daño. Ay, yo. Y así luego mismo lo mato todo. Yes. Me duplicó los puntos, perfecto, ¿no? Es la mejor. 24 experiencia, ¿no? Uf. Nada arreglado acá. Ay, no. Igual lo derroto. Pucha, no sé, ¿no? Necesito la experiencia, ¿no? Hoy me estaba ahí algo oculto ahí, ¿o? Ah, son dos nomás. Ya, ¿con dos puedo vivir? Con dos puedo vivir, no hay problema. Así de igual no te mato. Cuatro puntito. Vale. Una botita. Desactivo enemigo, la defensa enemigo. Ay, me atacaron. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Peligro, peligro, peligro. No, espera. Oh, no sabía que cuando ella hacía eso no podían atacar. Aquí de. ¿30?
Tranquilos, 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 no pasa nada. Ay, no. Cometí un error. XD. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Toqué como bombete, pues. ¡Uy! 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 Rayo. Easy, a la primera. Le llevo el castillo. ¿Qué onda, Green? ¿Qué onda, Camilo? Bienvenido. Dejaron a dos. Oye, sí, te a dos, ¿en serio? Te atrevo. Si me hacen ataque por sorpresa me matan. Ojito. Ya no me voy a recuperar. ¿Vas a comer un poquito largo? ¿Proceso o...? Recibir daño. Camilo, gracias por la compartida. Bienvenido. ¿Y si dice? O firmo. Entonces aquí recuperamos salud. Así que vamos como nuevo, ¿no? Valió la pena, valió la pena. Créeme que valió la pena este tramo. Ya. Perfecto, como estaba tan abajo, me sale más rápido. Que me saquen de la mansión, ¿no? Ya, vale. Y guardamos por si acaso. Usa volar con el raptor. No. Estrategia de mil digo con un game. Uy, no, por estar. Están viendo. Ay, está viendo un zancudo. Me distraje. Valió. Ay, valió. XD. Emilio, gracias por la. Bueno, no pasa nada. Sax, señora. Oye, oye. ¿Ahora culpamos a Sancua? Normal.
¿Este reloj no sirve para nada? Un adorno nomás. Uy, lo salté de casualidad, ¿no? Son cuatro años. Recuerdo de Vietnam. Ah, cocinar enemigos, oh. Lo bueno. Ah, no, 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 mentira. Quiere decir que voy a subir de nivel. Terminando la batalla, pero me van a dar 8 experiencias. Necesito 10. Tenis Rosales, gracias por la. Ah, no. Ah, me dieron 12. Mejor todavía, oh. Ah, porque el loco. Perfecto. Gracias por el like, Samir, por compartir. ¿Te fijas en ese wey? ¿Qué asco? ¿Qué pasó ahora, wey? Ese Samir llega un segundo y Samir ya está peleando. Normal. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Yo olí algo muy fishy. ¿Apestosos? Es como fish de pescado, pero fishy. ¿O algo olor a pescado o qué? No sé. No te tengo miedo, tu abuela. A ver si. ¿Qué tan invisible eres? A ver. Ah, voy a sacar a. A Gumbario para que lo analice. A ver. Tátel. Este es tu balúa. Es uno de los. Servidores de Bowser. El maestro de este castillo. HP 10. Ataque 4. Defensa E. Yo no conozco su poder de defensa. Todo dice que el invisible debió que no. Que nunca se herió. Es una buena idea correr de enemigos inmortales. Si esto es un punto de problema, Bob puede ocultarte del Loki. Guaja. Se completa. No. No me dirá. A ver, ¿qué va a hacer? Mi turno. Ay, yo 5 de una, ¿no? Tiene 10 HP nomás. No le hago nada, ¿no? Mi papá, ¿no? Ya. No puedo correr con este, no sabía, ¿no? Y de. Yo creo que ella lo fete, a ver. Pues no, de verdad no le hago nada. Ya, vamos a correr. ¡Córrele, gordo! ¡No corrió! ¡Oh! ¡Ay, yo! ¡Córrele, gordo! Estrategia en modo, ¡córrele, gordo! Ay, ¿por qué? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Oh my god. Y ahora sí. ¿Cómo vas? Aquí viendo, avanzando la historia del Paper Mario.
¿Y a qué le evoluciona ese Voltor? ¿Da mucha experiencia? Pues sí, es que da. Porque el resto del equipo sube igual, pues. ¿Volver a puerto? ¡Ah! ¿Tiene sentido? Soy el mismo tóxico que nadie cree, ¿eh? No, hombre, ese wey. F. No. La defensa es la que le hace invencible. Tiene más poder que mamá en casa. Nunca. Bueno, es que mamá tiene harto poder de ataque con la chancla, pues. Sería el ataque definitivo con la defensa definitiva. ¿Quién ganará? Ayrton, gracias por el like. Ese güey nunca te ganó. No, hombre, ese güey. ¿Qué está hablando? ¡No! ¿Qué de? ¡Ay, por estar tonteando! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, así me dio miedo! Tengo muy poquita salud. ¡Ay, no, 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 no! Defensa de soy tu madre y superarle. Ya, ¿qué hacemos? Por estar tonteando, pues. Si me hace un ataque de 3, la hago. Habilidad. No ocultará. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Ahí se fue el escenario! Y sí. ¿Qué es? Me lo porta con llave. Julián, gracias por compartir. Hay 3 enemigos. Corre, enemigo. Oh my god. Ay no. Ay, estaría muy bien derrotarlo todos, pero mira, son muchos. Podría con uno o dos, pero no con esa cantidad. O sea, si hubiera corazoncito acá, sería ideal porque se estaría curándome. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Ay, yo! Vale, ya está. Drax estaría orgulloso de esa invisibilidad. Oye, si no. ¡Uy, mira, viste! ¡Ay, no! Corazón y guardado. Boss fight, ¿eh? Boss fight. ¿Sabes que yo no tengo? ¿Cómo está este wey? Espérate, ¿qué pasa si abro la puerta? ¿Está todo algo ahí? No. Vamos por mi experiencia. ¡Despierta, wey! El miércoles ya, y recién ya querés curarte. ¿Es verano? Es verano. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Qué topamos? Rechazamos el ataque nomás. Ni que fuera yo. Pero tírame de 4, pues. Las 2 es como ñe. No. El problema del verano es que no... ¿He visto qué? No, hombre, sí, güey. ¿Qué hablo?
Grandot. Hay uno solo, ya te lo hacemos con pillo. Esperaba puros de con 4 miembros y cosas así. Pero de uno, pues. No hay miedo. De eso estamos hablando, pues. De eso estamos hablando. Chido, mucho puntito. ¿Shiny? Oye, aquí un bicho. ¡Sáquese, señora! Ah, está solito. Pasó un papillo. Habrá otro de 4 miembros. Ah, nos acabaron. Chuta. Easy peasy. Vale la pena porque ganamos mucha experiencia, ¿no? Casi un cuarto. Vale, pues. Me cambié ingreso por le... ¿Qué pasó? Yo puedo estar en problemas. El espíritu estelar corrió lejos. Y ahora yo creo que alguien... alguien sospechoso está en este castillo. ¿Qué te vengo por compartir? Yo no quiero hacer que el Rey Buzzer aloquezca. Él es este... ¿Qué es? ¿Él es asustadizo? No. Al revés, pues. ¿Cómo se...? Como que él me da miedo. Él me hizo a mí invencible. ¿Qué es Screw Up? Pero si yo Screw Up, él puede volverme a mí en la normalidad. O sea, antes no era invencible. Screw Up. Tiempo para algún bello descanso. La siesta, toma la siestecita, ¿no? Así está reparado ahora. Mira, para la gente que no sabía, así duerme lo ocupado. De espaldita con la cama. Hola Green, ¿cómo estás? Soy Crack. Bien, ¿y tú, Benja? Bienvenido. ¿Sabes que hay papeles que traducen de directo solo con cámara? ¿Cómo? ¿A poco? A mí dice. Ese es por los 23 días, Benja. ¿Y quiere Screw Up? ¿Sabes? ¿No? Hay un Jackie. Jack K. Ah, lo que. Y un seguidor conversador del maestro Volva. Mi muy importante trabajo es guardar sus valores.
pues es un sujeto a valor. Pero tú no te ves como el maestro Kubaluga. Eso significa que tú vienes acá a robarme la llave mágica que desbloquea la puerta al molino. A los pies de Gusty Gulch. Vale, Camilo. Y muy muy lejos. Furthermore. Tu objetivo es encontrar que aquí está un secreto adentro del molino. ¿Sí? Tú eres una persona muy honesta, ¿eh? ¡Ayuda, maestro Tubaluga! ¿Qué es todo este ruido? 5 minutos más, mamá. ¡Oh, no! ¡Él se despertó! ¡Nosotros tenemos que correr! No se mueve, de real no se mueve. Está bien, gracias, aunque en Need for Speed Pro usando más pistas en el juego. ¡Ay, se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! A ver. ¡Ey tú! ¡Ladrón! ¡Detente! ¡Wow! Viene ahí nomás, ¿no? ¡Aguántale! Está temblando, ¿no? ¡Córrele, cuarto! Ok. Nosotros venimos a Castillo de Tubaluga. ¿Están todos listos? Sean valientes. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a Ladybug. ¿Pero qué podríamos hacer? Aquí no hay tiempo a perder nuestros nervios. Ok. La cría de Lee está luchando contra Tubaluga sí mismo. ¿Qué pasó? ¡Regresa aquí! ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? ¿Tu boludo está al otro lado de la puerta? No, la guardamos. ¿Qué? ¿Tú puedes ser capaz de encontrar el punto débil, tu boludo? Oh, por supuesto, el molino a los pies de la colina. Puedes apurarte, corre tan rápido como tú puedas al molino. Nosotros metemos a tu balúa aquí. Esto es demasiado peligroso. Es hombre loco. Él se comió hasta el último de ustedes. O sea, se los va a comer a todos. ¿Por qué no se abre esta puerta? Yo no sé cuánto tiempo más nosotros podamos mantener esto. No te preocupes por nosotros. Ok. Ve por ahí, él no mires atrás. Oh, yo vuelo deliciosos fantasmas. ¡Abre la puerta! Yo vuelo deliciosos fantasmas. ¡Abre la puerta! Me pregunto si seguirá pillado atrás. Ay, XD. ¿Horrio yo seré con este niño? ¿Niño? ¿Chinguijos? Espérame, que se me...
No, hombre, sí, güey. Voy a ponerle algo a comer, voy por sus buenas papas, regreso, ok. Muy cercado a la destrucción. Muy intenso. Así que no quiero luchar contra usted, ¿no? Ustedes no son mi objetivo de... No, gracias. Gracias, pero no, gracias. ¿Qué es esto? Me lo llevo. Entonces, transparente y vulnerable por un corto tiempo, ok. Pero yo no vibra, no hace nada. Pregunto si realmente vendrá. ¿El molino? ¿Qué? ¡Oh! Tu abuelo está lloviendo. Algunos fueron a ayudarte. ¿Qué sucedió a ellos? No lo preguntes. ¿Qué? ¿Tu boluda está detrás de ti? ¡No! Yo creo ser comido. ¿Tú qué? ¿Tú descubriste el secreto de tu boluda? Y ahora está el... Ok. Tenemos que ocultarlo en algún lugar. ¿Tu boluda está llegando? ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Ocúltanse! ¿El molino está aquí? ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! Hola, Alexa. Me recordó que volviera al de... ¿Qué? Usa la llave mística. ¿Y tu boludo acá llegó? ¿Tu bicho qué, ¿no? No moleste hoy. Especial. Una experiencia. No, hombre, no. Cuando dan tan poca experiencia significa que estoy muy alto. No, la entrada no está permitida. Hay que perder el tiempo con ustedes, bicho. De verdad, la entrada no está permitida. Absolutamente, la entrada no está permitida. ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Mario? ¿Alguien te dijo que yo soy el secreto de la fuerza de tu Guadalupe? Alguien... Pilot... The Beans... Que tu aluga está en el castillo... Yo estoy controlando desde aquí... ¿Cómo? Tú no puedes confiar en nadie... Yo te permitiré salir de aquí sabiendo... El secreto de mi invencible cuerpo. Disculpa, pero aquí vamos. Oh, el verdadero duelo va a ser contra él. Hey, tú, Lady Ghost. Tú te ves muy sabrosa. Ok, después de las batallas me dan hambre. Bleh, tus deseos. Tú no tienes oportunidad. Mario, ahora yo estoy realmente loca. Vamos a derrotar esta cosa. Guajajaja.
Ahora voy a hacer mi gran ataque. Es imposible de esquivar. Yo solamente tengo que pegar un poquito. Así que demos un segundito. Ok. Montó la defensa, XD. No tengo que empezar a esquivar, es un chiclazo. Un chanclazo, puede ser, ¿eh? Bueno, me pegó 6 así el de la nada. Derrotadísimo, loco. Yo estoy herido. Yo tengo que salir de aquí. Defoe, gracias por el like. Buenas noches, ¿cuánta? Ay, no, sáquense de aquí. No, no, no. Runaway, runaway. Tengo tiempo para ustedes, bichos. Bienvenido a Defoe. ¿Dónde vas? ¡No huyas! ¡Guarde! Es tiempo de reunirnos. Ok. Oh, ya. Yeah. Ahora se me. Con mi corazón y el cuerpo unido. Ah, no, aquí no hay modo que me derrotes. Pam, 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 pam. 6, ¿no? LOL. Derrotadísimo el tiro. Uy, 30 experiencia, ¿no? ¡Oh, no! Con mi corazón y mi cuerpo unidos, yo no soy invisible. Yo volví a ser no invencible. Qué lamentable, ¿no? Yo me rindo. Yo volveré a todos los fantasmas que yo comí. Olvídame. Ay, pobrecito, ¿no? Ahí están todos vivos. Qué loco, ¿te los comiste? Los devolvió. Yo realmente soy. Realmente. Yo soy un chico muy sensible, atrapado en un gran cuerpo. Yo no quiero ser invencible. Nunca más. Si eso significa que yo tengo que luchar contra chicos como tú. Oh, por el chito, el bebé. Wahaha. Me serviste bien. Y todos los quienes fueron conmigo han regresado. ¿Cómo se dice? De forma segura. Yo les diré a todos. Que no los traba tu abuelo nunca más. Nosotros lo haremos para amar
asustadizo tu ablúa en noche y día, debido a que él era un cobarde. O bien, bueno, nosotros no estamos preocupados por esto. Asustando tontos es lo que los fantasmas hacen. Lol. Ok, fue una experiencia muy emocionante, qué sé yo. Yo una experiencia, yo creo que... Ah, ok, siento que hay más experiencia para el mundo, la verdad, te acompañaré un poco más. Está bien. Tú tenemos que ser tú para ser capaz de viajar conmigo. Ok, aquí vamos. Mario, te daré de vuelta el espíritu estelar como yo te prometí. Butter. ¿Cómo que es? ¿Tráelo aquí? Aquí, Mario. Él está libre ahora. Ahí está, ¿no? Vámonos. Capítulo, final de capítulo. Después de resolver el secreto de la invisibilidad de tu ablúa, Mario y el grupo liberaron al escolar el espíritu estelar. Bueno, ahora con tu ablúa, o sea, tu ablúa solamente fue un sueño y los búhos son libres de que atrapen su corazón. Incluso si un solo sufrió. Ok, están celebrando la victoria en Gusty Gulch, al menos por ahora. Con nuevos miembros de la party, Mario y sus amigos están listos para tomar al siguiente desafío. Ok. Vale, pues vamos a leer un poquito de chat, ¿eh? A ver qué dicen. ¿Has seguido del paper Mario Master Quest Junior? No, Esther, nunca. Esther. Mi core pone a corazón de tortuga, modo defensa, evitará un ataque y puede invocar una carta mágica. Fuera de broma, supe que estaba el TCG de Pokémon para celular. ¿Pero hace rato que está para celular? ¿O el nuevo? Creo que están desarrollando otro. A mí no me queda espacio para entrar nada. ¿Para eso? ¿Lo vomito todo? Sí, o. Ni se atrevió a liberar a tantos. Se volvió a solo devolvió 18. Y eso que era legal, Camilo. Va que diga. ¿Qué es Playlist? Ok, continuamos un poquito más. Now what? ¿Tú crees que encontró el modo de derrotar a tu ablúa? Yo estoy muy preocupada. ¿Qué es si Mario es herido? Bueno. ¿Por qué no vamos afuera y tratamos de Have a Drop Game? ¿Qué será? ¿Cómo explorar? ¿Escudriñarnos? Sí, Mario conseguirá derrotar a tu ablúa. ¿Vos eres sus seguidores? ¿Tan realmente locos? ¿No lo crees? ¿Qué puede estar lo cierto, Centella? Aquí no hay. Ok, no haremos nada si solamente nos preocupamos aquí.
Vamos a ver qué encontramos afuera. Vale, pues no. Si te falta espacio en el suelo, estoy viendo el mío. Ahora sí tengo opción para la venta. ¡Nyon! No money. Camila ahí al tiro. Buen vendedor, ¿eh? Al toque. Vi la oportunidad. Que te aprovechó. Esto no puede ser. No, no, no. Explica esto de nuevo, lentamente. Su wretchedness. ¿Qué es lo que dice? Wretchedness. No sé. Yo me estuve tratando de decirle. Tu Blua fue derrotado por Mario. Bien. Bueno, este es extraño. Debido a que yo te dije que mi y él. Yo dije a ti que él era invisible. Ahora, ¿cómo tú puedes derrotar a alguien que es invencible? Estúpido Mario. Yo adivino que él puede encontrar el secreto que hacía tu Abluga invencible. Y luego lo derrotó. To feel this. Hable bien para estar, no. No puedo perder oportunidad. Oye, ¿ese está en español? Pero aquí está en inglés, pues. O sea, tenemos que empezar otra táctica y rápidamente. Ok, Mario y. Le gustará ir al. A la caja de juguetes de Chigai. Sí, deberíamos prepararnos a alguien aquí para su llegada. Ok, yo no estaré satisfecho hasta que lo derrotemos. Lo que tenemos que hacer es encontrar su punto débil y humillarlo completamente. También ocupa. Tú tienes que encontrar qué es lo que Mario odia y. ¿Eh? Oli. Por el amor de. ¿Por qué? ¿Por qué la princesa Peach está aquí? ¿Qué de malo con estos guardias? No, espera. Esto es. Es exactamente un buen tiempo. Mi shovels princesa. Nosotros estamos discutiendo los puntos débiles de nuestros amigos mutuos, Mario. Así que princesa, ¿cuál tú crees que es su debilidad? Y escucha, debes ser honesta. ¿Cuáles cosas Mario odia? Los Goomba, los Kluba, los Mushroom. ¿Qué es lo que odia Mario? Los Mushroom, ¿no? Ya veo, excelente. Hay otra cosa que rellenar. Los Fuzzy, Hammer Bros, Thunder Rage. Thunder Rage. Bien, bien. Quiero acercar estas cosas. ¿Cuál de estas él odia? Los Puki, los Cupatrol, la Super Soda. Oh, excelente. Perfecto. Gracias, princesa. Wow. Asegúrate que Mario no puede esquivar estas cosas que él odia. Y lo derrotaremos por seguro. ¿Tú tienes todo esto, Kamikupa? Voy a hacerlo inmediatamente. Por supuesto, su. Ay, porque siempre le tira una palabra así. Y le tira el NES así con su grandeza.
Gnarldies. Bueno, pero luego el rebo se ordenó a mí, así que no tengo elección. Debo obedecerlo. Por supuesto, Clara, mis tácticas son brillantes. Estas son puro arte. Arte puro. Así que, Kami Koopa. Devuelve a la princesa Peach a su habitación inmediatamente. Pobrecito Mario, hasta que le viene. Guarda atención, toma a la princesa de vuelta a su habitación. Yes, madame. ¿Será? No, no de nuevo. F, para el lobby. Likely gustar. Likely, lo más probable. Oh, vale. Grande Camilo. Que está pensando como gustable, en realidad, pero más probable, no lo sabía. Hola de nuevo, Mario. Yo sabía que tú podrías hacerlo. Yo no sé cómo, pero gracias. Yo sabía que estaba en la cierta decisión cuando te pedí ayuda. Tú eres un gran hombre. Ahora estoy libre y puedo ayudarte. Ja. A ver, power up, no. Le aboqué el poder de energía a momento 3. Nadie puede ser. Starstone, no. ¿Qué es esto? Con la tormenta de estrellas, tú puedes atacar a todos los enemigos. Yo tengo unas pocas malas noticias. ¿Qué pasó? Desafortunadamente, la vida de Bowser. Está haciéndose fuerte cada vez más. A mi Likely, ¿cómo era? Más. Ay. Lo más probable es que la varita del poder está dándole más poder. Nosotros no sabíamos. No estamos seguros acerca de esto. Ok. Tenemos que tener más cuidado. O sea, ser más cuidadoso en las siguientes pruebas. Ah. Solo para dejarte, pero tengo que volver al cielo estelar. Los otros espíritus estelares están esperándome a mí. Y si tú pudieras, por favor, mantén este secreto que yo te dije. Ah, ya, el secreto que yo me perdí en el bosque eterno. Gracias, Mario. Adiós. Nah, hombre. F. Los hongos volví. Más tarde en llevarla a la habitación que ella seleccionó, confirmo. Hace buen doblaje. Hace tan buen doblaje que hasta Jeffar Box te dedicará un video. No sé quién es. A la Peach le gusta ser secuestrado. Es su don. Mucho texto. ¡Niom! Está chido el texto, pues. Pero son textos chidos. Bueno, si los leyeras bien de principio a fin y rápido, sí. No como el Green, ahí lo lee todo lento y posado. Vamos a guardar, ¿eh? Vamos a guardar. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh, Mario! ¡Oh, gracias! Tú eres tan muy desafortunado por correr a Smith de nuevo. ¿Quién es este niño? ¿Qué es este pequeño sucio Urchin? ¿Urchin? ¿Qué era que quería decir? ¿Urchin qué? Él debe estar perdido. ¡Ey! ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no soy un niño perdido. Ayas, yo soy tu peor pesadilla. Aquí viene el dolor.
No creas que soy... Yo no soy vulnerable como la última vez. Chequea esto. ¡Más poder! Oh, le salió un ala, ¿o? Jaja. Es cierto. Vamos a ver cómo... Cómo ha mejorado el nuevo... Lo voy a mostrar como el nuevo y mejorado Junior Koopa. Vale. Ay, ojo, hay eso. Oh, no le piqué nada, ¿o? Eso no me lo esperaba. Ay, ¿o? ¿Qué chistoso se ve? Se critica sobre el doble gelatino. Es un youtuber que se dedica a ver, hacer analizar sobre todo, revisar el doblaje de series en el mundo. Es un crack. Él creó... reciente que es una pared de sonrisa esplandeciente de Dragon Ball. Ok. Voy a cambiar de miembro. Voy a llevar para acá, supongo. Tiene ese bicho, ¿no? Ay, yo. ¿Qué está que tan malo? Tiro. Bueno, ese bicho no se muere con nada. Vamos a hacer un refresh. Mira el poder de la estrella, ¿no? Dos poderes, claro. Tiene tanto HP ese bicho. Puntería 0 de 10. Vamos a hacer otro refresh, ¿no? ¿No parece un tele bien? F, pues. Derrotadísimo. Easy peasy. A la primera. No. Darn it. No sé qué es darn. A la primera. Ay, estos bichos, qué hago. Sé que no. Bichos de nivel 0, no, gracias. Oh, salí fuera del bosque. Yo podría besar el piso. ¡Yahoo! Escapó, ¿eh? Me aguardará.
¿Por qué tiemblas? ¿Los sigáis? ¿Han estado molando, armando la puerta de la ciudad? Pero comparado al fantasma, los chigáis no son nada. ¿Tú eres Firesteel, el guardia del... de Bosquete, ¿no es cierto? Mi nombre es... Para Carrie, yo entrego cartas. Yo tengo, creo que tengo una para ti. Espera un momento. Ni sabía. Otra carta debidamente entregada. Una carta de Butler. Oh no, no. Este es de los fantasmas. Este dice: I'll creep up. Mientras estaba durmiendo. Él le encanta asustarme. ¿Tú crees que realmente estás creepeando en la oscuridad? Él nunca duerme. Permanece al... como permanece en pie, Feisty. No tengas miedo, está bien. Aquí, toma esto. Ok, una pisita. Pobrecito. Oh no, mi favorita. Frame pine. ¿Cuál es esta cuestión? ¿Un sartén? Frame pan. Oh, que los chigay están loquitos. Privado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasó, señora? Oh, hola, querido. Gracias a ti por visitarme. Yo estoy miedo. Yo no puedo cocinar ahora, disculpa. Mi querida vieja sartén fue robado por un chigay. Realmente me quema. Mario. Rusty. Esto no se abre. Está cerrado desde adentro. Ok. Mario. Centella. Mario. Qué bueno verte. Nosotros como vimos que derrotaste tu balúa. Yo sabía que tú podrías hacerlo. Yo lo sabía. Cuando nosotros oímos la noticia, la princesa estaba realmente... muy relieved. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Así como... relajado? ¿O no? No, no es relaxed, ¿no? O sí. Yo tengo nueva información acerca del espíritu estelar. Quien todavía está en prisionero. ¿Tú has oído hablar de él? La caja de juguetes Chegai. Parece que una de estas espíritus estelares está aquí, ok. Pero ¿dónde en la Tierra está la caja de juguetes Chigai? No tengo idea. Oh, el tiempo es corto, yo tengo que volver con la princesa ahora. Buena suerte, Mario. La princesa Peach y yo siempre estamos... ¿rezándote? ¿No? ¿Y este tipo quién es? Este pequeño hombre. Mi nombre es Chet Ripo. Gusto conocerte. ¿No quieres agregar tus objetos?
¿Cuánto tenemos ellos? ¿Gradeto, HP, PP o PP? Ok. ¿PP? What? Me bajó la chipeo. William abuelo, gracias por el like y la compartida. Hola Green, ¿cómo crees que aquí? Estoy esperando el Paper Mario. Todos los pequeños, ¿qué hacen? Chigai, después de ir. Sin retirar. Jugar batalla de Chigai es nuestro juego favorito ahora ya. Ok, ¿y usted? Mi intuición me está diciendo que los Chigai se están ocultando en una casa en algún lugar. Ah, ya. Ok, dice que si nosotros nos volvemos invisibles. O sea, dice que si nos ve los Chigai salen corriendo. Pero si yo me hiciera invisible, los podríamos atrapar. Pero en qué casa estará, ¿no? Ok, parece que está pasando algo al lado. O sea, escucho unos ruidos en la casa al lado. El reloj, yo creo que hasta cuándo está el pueblo. Club 64, un punto guardado. No hay un punto salud, ¿no? Hay un puerto acá. ¿Una ballena? Y se acaba el camino acá. Wow, ese tipo sí que me dijo hartas cosas, pero me... Un pescador, ¿qué es ese pescador? ¿Cree, Dora, pero quiero un punto de algo que me cubre, ¿no? Lo HP. Hey tú, pequeño. Vuelve mi calculadora. Bueno, moleste, no ve. Oh, gracias. Las flores te dan tu gracias también, Mario. No hay de qué. Andrés, ¿qué se gracias por la que te duerme hoy? Ya nomás, pues. Oye, cueste mi cama, oye. Toma una siesta, sí, si vamos a tomar una siestecita, ¿no? Ni se recupera HP, ¿no? Ya ni lee los viewers aquí. ¿Qué hablamos? Hola, ¿qué onda, Queen? Saluditos.
¿cómo te va? ¿Qué le pasó, Marlon? ¡Oh, es tú, Mario! ¡Qué afortunado! La ciudad parece ser... estar muy activa hoy. A ver, ¿qué pasó? Yo tuve un sueño la noche pasada. Y el otro oráculo me habló a mí. Esta voz fue... Si tú mantienes yendo alrededor y alrededor... Seres, gracias por el aire y la compartida. Si te mantienes yendo alrededor del árbol de palmas rojo en el desierto seco, algo bueno sucederá. Eso dijo la voz en un sueño. Eso no tiene algún sentido para mí. Ok, pero el desierto está en la China, ¿o no era el desierto? Entonces, si llegáis son los loquillos, confirmo. Oh. Las palabras están haciéndome... ¡Yo no hice este escenario! ¡Ay, no! Se lo roban también, ¿no? Pobrecito. Celes Duran envió 50 estrellas para comida al sótano. Hola, Green, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros amigos. Sean todos bienvenidos. Y si les gusta el directo, no olviden dejar su like y su followage para que sigamos creciendo y juntos formar una gran familia. Cara con manos abrazando, cara con manos abrazando. Muchas gracias, Cele, por la estrellita. Thank you so much. Vale, un poquito, ¿ya? Eso sí que son los guíos, bro. Te quedas de diferente, que estoy chiquito ahora. Chiquito. Crema regenerará, confirmo. De hecho, hay un cristal ahí. No sé cómo tomarlo. Ahora con el tipo que le robaron el diccionario. ¿Y está tú? Celes Duran envió 50 estrellas para comida al sótano. Son poquitas, pero son de corazón y son de parte de mi hijo Mauricio Games, que está aquí en el chat con su perfil Edwin Mendoza. Cara sonriente, cara sonriente. Muchas gracias, Celes, por la estrellita. Claro, pues, no, hombre, si se lo conozco. Claro, pues. Muchas gracias, muchas gracias. Porque fue en el directo, pues. Yo le estoy a leer, me voy, no, hombre, se me no aguanta nada. Te ves como niño, bro. Estoy chiquito, pues. Un chigai me robó mi diccionario. Por favor, ve y... ve tras de él. Yo estoy perdiendo IQ. Puntos de IQ. Pobrecito. Y te robó la calculadora, ¿no? Un chupete. Ok, llegué a la tienda, dice. Bienvenido a la tienda de Chigai. Yo no voy a venderte alguna cosa a ti, Mario. A ver. Oh, no, pobre de mí. ¿Qué de? Mario. Tú eres este pequeño Julio con una cosa 2. ¡Hurra! Muchas gracias. Yo traeré este. Ok, me dará. ¿Una rebaja o qué? No quiero una de tu tienda en realidad. Yeah. Pues sí, está chiquito, bro, pero... ¿Que te ve raro? Que Lux sí es genial. Muchas gracias, muchas gracias. Tu, 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 tu.
Quiero echarle un duelo al maestro. Hola maestro, vengo a echarle un duelito. A batallar. Excelente movimiento. Ah, yo. Pegó 6, ¿no? No, 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 no voy a ir a POM. Le pegó 24 ya. Excelente movimiento. ¡36 le he pegado ya! Tú tienes un lanturante natural. Un refresh. ¡38! Otro refresh. Tampoco que te entré a conversar antes de hacer nada, esa mil no aguanta. Ay, yo. ¿No? 48 y lleva. Estoy en 2. Por favor, derrótate. Ok, Green, nos vemos. Tengo que seguir trabajando, suerte con tu directo. Nos vemos, Celes. Cuídate. Eso va a pasar. Por cierto, les deseo a ambos. Bueno, a Mauricio, este éxito en el torneito. Que se viene. Ay, derrotadísimo. 54 le pegué, ¿o? Ya veo por qué es famoso. Tú eres un verdadero maestro del combate. Te daré esto. Ok. Te he venido a entrenar cuando quieras. Ok, esto fue muy rudo. Casi me mata, ¿no? Hola, vengo a tomar otra citita. ¿Tú vas a participar? Sí, sí. Estamos en el grupo, ¿qué nosotros? ¿Y a ti en cuál te tocó? No de nada, no te preocupes. Ay, que también se robaron algo acá, ¿no? ¿Qué se robaron? Un chigai se robó una mochila con cartas sin entregar. Estoy seguro que aquí hay un montón de toneladas de cartas importantes en esta mochila. Cuentas, cartas, paquetes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y aquí no hay ningún chigai? No, no hay ninguno. Leer en aprendiendo inglés con Dilo Pikachu. Un chico se robó la calculadora de papá. Nosotros no abrimos ahora. Ok. Hay que traer de vuelta, ¿o? El negocio no puede cerrar. En el grupo de Maggie, Kifo, Carde y Joshua. Grupo H, creo. Grupo duro. Grupo duro. Pero dale con todo nomás, pues. Te igual te hace mucha suerte, bro. No creas. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí no pasar los chicos.
Me parece que no. No, no acá. Capítulo 4. Intento hacer la caja de juguetes. Ok, llegamos al siguiente mapita, ¿no? No, mundo. Mundo, capítulo 4, ¿no? Entonces, si bien está muy duro, pues empecé, le voy a dar con todo. Dale, pues, con todo nomás. La fe nomás. Vale, gente. Acabamos de llegar al siguiente capítulo. Yo creo que la cajita juguete va a ser el capítulo del siguiente stream. Así que yo voy dejando hasta acá, yo creo. Así que todo lo que pase de aquí para adelante va a ser en el siguiente stream. Total, recuperamos una... una estrellita, ¿no? En octavos, en octavos, en octavos. Pues nada, pero a mí ni siquiera sabe cómo funciona el grupo, ¿no? Grande, Samir. Así que eso, gente. Se me cuidan todos. Todos, toditos. Oye, por cierto, quiero ver. Espérate. El otro día. Estuve tonteando. Me puse a modificar. ¿Cómo sería el overlay si lo modificara? ¿Y el otro? El otro está con el chat ahí, ¿o no? No está tan mal este, mira, con el chat abajo mío. A ver, ese, ¿qué estamos haciendo ahí? Y por si acaso, solo que no se han dado cuenta, el overlay lo he utilizado toda la semanita. Pequeño detallito ahí. Pero bueno. ¿Explica? Así que eso, nos vemos, gente. Se me cuidan. Voy a ver si acaso puedo seguir editando el video. A ver si lo tengo listo mañana. No creo que lo tenga listo mañana. Difícil. Así que eso. Le voy a dejar un costazo a alguien que anda ahí transmitiendo, ¿ya? O sea, ¿quién transmite hasta ahora? Sale pues, bro. Ese se ve más lindo. Ya, ¿cuál? Pásalo. Si digo, ¿te vas? Llevamos más de hora. Se cuidan todos. Edwin, Esmeralda, Dennis, Sean, Julián y los canales y los supras se me cuidan. A ver, ¿quién transmite esta hora? No, son justas, son justas. Son. Le voy a dejar a Silla Gaming, ya es que Silla Gaming nos ha hecho un par de costazos en estos días. Así que nosotros le vamos a devolver estos hosts con otros hosts, ¿ya? Así que saludan al buen Silla Gaming de mi parte. Se me cuidan todos y nos vemos en el siguiente capítulo de Paper Mario. Bueno, en realidad no, pero... ¡chau! Thank you.
Thank you.